¿Cómo está Marandú en 2017? ¿Cuáles son los planes para este año? Bien, 2017 con mucha expectativa, con muchos proyectos. La verdad que el año 2016 fue un año en el cual lo que tiene que ver con la fibra provincial estuvo bien detenido, los trabajos, tanto lo que tiene que ver con la red FEFO, que lleva adelante ARSAT, como lo que tiene que ver con la red provincial. Desde el cambio de gobierno en 2015 no vinieron los fondos para poder seguir con la obra. Durante todo el 2016 hicieron gestiones, charlas con ARSAT, el Ministerio de Comunicaciones, en la ENACOM, bueno, tratando de ver cómo continuaba el plan de comunicaciones nacional. A fines de 2016 se activó la obra por la Ruta 14. Eso es importante porque nos permite conectar todo el centro de Misiones. La fibra por la Ruta 14 llega hasta Andrecito cruza Banda y de Banda toma la 12 hasta Iguazú, fundamentalmente en la zona centro y en la zona limítrofe con Brasil, allá por Andrecito, por Irigoyen. No hay presencia de prestadores de comunicaciones nacionales. Sí, por la Ruta 14 hay una empresa de telecomunicaciones que tiene la fibra, pero por la 12 o por la 14 no hay nada. Entonces es fundamental tener el desarrollo de fibra óptica, no solamente para que llegue internet, sino para hacer acuerdos con las telefónicas para que mejore el servicio de comunicaciones móvil de todos los misioneros. Eso se activó. Estamos trabajando articuladamente con ARSAT. En estos días del 2017 se están instalando los nodos que estaban faltando. Eso va a permitir, según los tiempos que se manejan, que a fines de marzo esté terminada esta red por la Ruta 14. Esto es importante porque la provincia tiene 12 pelos de fibra óptica en este troncal. Estamos viendo el equipamiento para iluminar, porque una cosa es terminar la obra y otra es la electrónica que ilumina y que permite la conectividad. Bueno, estamos trabajando en ese proceso, pero muy entusiasmados porque ahora se está montando el nodo de Alem. Hoy Marandú tiene habilitado San José, Apóstoles, Concepción, Dos Arroyos, San Javier. Se está montando el nodo de Alem. Con el nodo Alem estamos habilitando el de Oberá y llegando hasta 2 de mayo, porque estamos articulando con la cooperativa de 2 de mayo. Ellos están haciendo un despliegue de lo que se conoce como FTTH, o sea, fibra hasta el hogar. La cooperativa de mayo va a dar el servicio de internet de última milla, o sea, la llegada al usuario. Y nosotros vamos a dar la capacidad a ellos. Este servicio quiere arrancar en marzo, también articulando con los prestadores de internet de toda la zona, porque no solamente se va a ver beneficiada la cooperativa, porque vamos a llegar ahí, sino todos los prestadores de internet de la zona, que hay unos cuantos que en forma inalámbrica están dando el servicio. Esto lo hay que tener en cuenta. O sea, Marandú lo que hace es llegar con el ancho de banda. La llegada al usuario la hacen las cooperativas, los cableros o los prestadores de internet. Ellos en la última milla. Y en todos casos, ¿Y eso le pagan a Marandú? ¿Cómo sería el...? ellos lo que hacen es el negocio propio que tienen o los privados o las cooperativas como servicio a sus asociados. Ellos les pagan a Marandú el ancho de banda. Compran la cantidad de megas que ellos distribuyen en forma minorista y le cobran a cada clientes de ellos un valor de mercado por darle el O servicio. sea, digo, en el corto plazo Marandú va a empezar a generar sus propios recursos, digo, no, no. Sí, hoy está en realidad en lo que tiene que ver con el privado, con las cooperativas. Hoy en otro sentido se trabajó, eso sí, se trabajó mucho el 2016 en activar la red urbana de fibra óptica que existía en la provincia del año 2003-2004. Se terminó una fibra óptica urbana que unía a todos los organismos de la provincia, ministerios, empresas del Estado.
Marandú, por un decreto del gobernador, toma la administración de esa red, se empezó a reparar, se le cambió la tecnología porque estaba funcionando con tecnología antigua. Ocupamos sí la red, pero pasa lo que se conoce con la tecnología GPON, que lleva la fibra hasta los diferentes organismos, y empezamos a dar servicios de internet a los organismos, que hay unos cuantos ya que hoy están recibiendo. Y eso generó una facturación. Claro. O sea, y un ahorro para el Estado también. Claro. O sea, es ahorro para el Estado porque los valores son mucho más bajos, y es una facturación en cuanto al servicio que se está dando. Y a su vez, también estamos dando servicio en el data center. Por ejemplo, boleto estudiantil gratuito, liquidaciones del CIAP, páginas, todas las páginas, estamos trabajando con un acuerdo con el centro de cómputo que todas las páginas del estado provincial empiecen a ir funcionando en el data center de Marandú, que es importante, es de última generación y con todos los requerimientos técnicos para su funcionamiento. Entonces, estábamos dando servicio al estado provincial, la legislatura tiene la conectividad, estamos trabajando con el poder judicial en firmar un acuerdo, o sea, todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado, ¿no? Acá vamos ya cumpliendo con un objetivo fundamental de la creación de Marandú, que es poder darle conectividad a toda la provincia. Hace unos días, tengo entendido, se hizo la prueba piloto, no sé si ya está funcionando, en el barrio Itambé Guazú, ¿no? Sí, con el barrio Itambé Guazú, Marandú trabajó en principio en la certificación de la instalación de los ductos de fibra, o sea, los ductos que iban a llevar fibra en el barrio, con las diferentes contratistas que llevaron adelante. Luego firmamos un acuerdo con el IPRODA para desarrollar la red multipropósito en el barrio. ¿Esto qué significa? Un desarrollo de fibra óptica por estos ductos y la iluminación de esta fibra. Firmamos un acuerdo y empezamos con el proyecto de 180 días el 3 de noviembre. Hoy en día está completamente cableado los tritubos, o sea, el barrio, los lugares donde están hay viviendas habilitadas, está completamente cableado. Hay zonas que ya están iluminados y hay otras que se está terminando las fusiones del troncal con los ramales secundarios, y se piensa terminar con todo esto para el 15 de febrero. Por eso estábamos anunciando que el 15 de febrero íbamos a hacer una prueba general tomando vecinos de diferentes manzanas a los cuales se le iba a dar el terminal óptico para que vayan probando el servicio, porque estamos esperando las ONT, que son los terminales ópticos para que cada vecino tenga el servicio. O sea, para marzo, los primeros días de marzo, ya vamos a tener estos terminales ópticos y empezamos a brindar el servicio en todo Itambé Guazú. O sea, van a tener internet y puede llegar el cable también a través de... Empezamos con el servicio de internet, que estamos pensando en servicios de 6 megas, 10 megas y 20 megas. Para poder hacer esto, Marandú entró en un acuerdo con una empresa privada, que es QTI S.A., que es una empresa constructora y a su vez es de telecomunicaciones, para poder llevar este despliegue, que se necesita un financiamiento para poder realizar esto. Después de dar internet, está previsto dar señal de televisión a través de la fibra. Estamos charlando con diferentes prestadoras para comprar un paquete de señales y eso inyectar en la fibra. Y después telefonía, que estamos viendo la numeración para la telefonía fija. O sea que vamos a dar lo que se conoce con el nombre del triple play en diferentes etapas. Lo que tiene la fibra de Itambé Guazú es que de última generación es FTTH, o sea, fibra hasta el hogar. Llega el cablecito de fibra hasta el equipo del abonado. Esto permite tener mayor ancho de banda, ir en los anchos de banda a 40 y 80 megas sin problemas, viendo el tema comercial de las necesidades. Y a su vez es una red neutra. Esto es único porque
nosotros vamos, con QTI vamos a empezar al servicio. Pero la idea es que cualquier empresa de telecomunicaciones que quiera dar el servicio pueda, pagando el uso del, de la red armada, el canon que se utiliza, pueda dar, y que el abonado, el habitante de Itambehuazú pueda elegir entre diferentes empresas de telecomunicaciones, diferentes prestadoras, el servicio que quiere. Empezamos nosotros porque empezamos el desarrollo, hace la provincial, pero luego es una red neutra que se pueda servir a aquel que quiera. O sea, las empresas de telefonía que conocemos de hoy, o la empresa de cable que conocemos hoy, que quieran dar el servicio, que puedan hacer. ¿Este triple play se puede después replicar en el interior una vez que esté toda la red completa? Sí, esto trabajamos desde el principio en Itambehuazú, porque en este caso asociado con un privado, llegamos a la última milla, ¿cierto? En el interior no está pensado llegar en ningún lugar a la última milla, sí dar el ancho de banda, que es lo que estamos haciendo en 2 de mayo, por ejemplo. Nosotros llegamos ahí, le damos el ancho de banda, y la cooperativa puede pensar en el triple play, porque hoy una empresa de telecomunicaciones, lo importante es que tenga la red de distribución. Después, sobre esa red puede correr televisión, puede correr internet, telefonía fija, servir de vínculo para una telefonía móvil. Puede haber desarrollo de telefonía móvil propia en el interior. O sea, lo importante es tener la vía. Después, sobre la vía puede correr muchos servicios, ¿no? Lo importante de todo esto también, más allá de la tecnología, es que el recurso humano es misionero, ¿no? Bueno, eso la verdad que es una alegría grande, porque todo el recurso humano de Marandú, que es muy importante, profesionales preparados, es misionero. Estamos trabajando con chicos que se recibieron en la Universidad Nacional de Misiones, tanto en ingeniería como en informática, de otras casas de estudios de terciarias y universitarias de la provincia, que también están en Marandú, y hoy están trabajando con equipamiento de última generación. Hoy, con el equipo que están trabajando en Marandú, que es único y está a nivel de cualquier empresa de telecomunicaciones del país y del mundo, nuestros chicos, teniendo en su currículum el trabajo que están haciendo con este nivel de equipamiento, pueden ir a cualquier lugar a presentar lo que están haciendo, y son profesionales altamente preparados. Por eso es importante, no solamente a nivel universitario, sino tenemos también en Misiones la carrera de técnico superior en telecomunicaciones, que es el IT4, que tiene esa carrera en San Isidro, y el año pasado hubieron 3 chicos que llegaron a terminar la carrera, y hoy están trabajando en Marandú como técnicos superiores en telecomunicaciones. O sea que es personal de Misiones, ¿no es cierto? Recurso humano nuestro, provincial, que está en la empresa. O sea que esto de permitir que se desarrollen dentro de la provincia es importante, ¿no?